Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Yo espero que todos estén bien, como me siento yo. Quería decirle, ¿verdad? Que si tú no me conoces, mi nombre es Denise y este canal es de Belleza con Denise y es de hombres y de mujeres. Y yo siempre vengo con mis secretitos y también con mis cosas que le enseño, lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Siempre estoy de aquí para allá. Bueno, hoy yo tengo, quiero enseñarle porque tengo muchas chicas nuevas y muchos chicos nuevos, que también esto es para los chicos, cómo enseñarle a hacer ácido hidrólico, cómo tú haces la cáscara en polvo. ¿Por qué? Porque la cáscara de huevo es muy beneficiosa para nuestro cutting. Para exfoliarnos hay que tener mucho cuidado cuando nos exfoliamos. Cuando yo la hago, yo la hago en esta maquinita. Esta maquinita es para moler café, cosas así. Pero me gusta, es muy barata, la pueden comprar porque no vale más. Esta no me costó. Esta me costó $3 porque la compré en una tienda de segundas manos. Pero yo las he visto en las tiendas. Y ellas no pasan de 16 pesos. Es más, de $15 no pasan. Son muy baratas. Muy económicas. ¿Qué pasa? Que yo les quiero enseñar a hacer la cáscara de huevo, que es ácido hidrólico. Quiero enseñar cómo yo la hago y cómo yo la guardo para usarla para mis mascarillas. Y como yo tengo chicas nuevas, ya yo había hecho esto, pero tengo mucha gente nueva, so me gusta que también aprendan para cuando yo le diga, vamos a usar en esta mascarilla una cuchara de cáscara de huevo o media cuchara de cáscara de huevo, ustedes la tengan preparada. Así que yo voy a bajar un poquito aquí, pero es en un momento. Yo estaba desinfectando todo esto porque a mí me gusta desinfectar el counter, todo. Yo le echo cloro al líquido de fregar. Yo soy muy maniática para limpieza. Bueno, yo aquí tengo estas cascaritas, ¿verdad? Yo las guardé para enseñarle a ustedes cómo es que yo lo hago. ¿Qué sucede? Que yo las pongo en agua al bill y le echo como 3 tapitas o 4, por lo menos, más o menos por ahí, de vinagre. Y dejo que hierva para que todo eso se vaya saliendo, se vaya limpiando. Después las dejo enfriar. Escuchen, las dejo que se enfríe. Cuando estén frías, las pongo en la, o si no, las saco y las pongo en la llave fría. Y las voy enjuagando del vinagre, sacándole el vinagre. El vinagre es para desinfectarlas y para limpiarlas. Entonces, pues si están calientes y no quieres esperar a que se enfríen, pues tú lo que coges es que la sacas y la pones en agua fría y la vas moviendo para que se le vaya saliendo el vinagre. Y ya estas están ya hechas, limpiadas, que diga. Entonces yo voy a bajar ahora y yo le voy a enseñar cómo es que yo lo hago. Yo la guardo en un pote de cristal porque se conserva más y dura mucho más. Así que voy a bajar sin tener que hacer nada, ¿verdad? Porque siempre a la Denise le pasa algo. Entonces, en esta maquinita, si ustedes no tienen esta maquinita, pueden hacerlo en la licuadora. Si ustedes no tienen licuadora, lo pueden hacer en un, esto es un pilón, le dicen en mi país. Yo no sé cómo le dicen en tu país, me lo pueden dejar en los comentarios para yo aprender de diferentes, diferentes países. Yo voy a echar la cáscara aquí, ¿verdad? Poco a poco. A mí me gusta sacar de ahí, después que la saco de ahí, me gusta echarla aquí y de aquí la paso al cristal. Esto es para... Entonces, yo la aplasto para que quepa bastante. Ellas están bien limpiecitas. Vuelvo y les repito, las ponen así mismito como están. Las meten un poquito de agua. Le echan de 3 a 4 cucharas de tapitas de vinagre. Y luego la deja que hierva. Ahí está soltando todo, las bacterias y todo.
Luego viene y coge la saca, la pones en agua fría, la vas moviendo. Después que la mueva, le escurre el agua y las pones a secar. Después que estén secas, es que tú vas a hacer este procedimiento. ¿Por qué me gusta echarla en agua y ponerla a hervir? Porque así se limpia mucho mejor y mata todas las bacterias. ¿Ve? Esto quedó en polvito. ¿Ve cómo le enseño? Miren, polvito. Por eso es que me gusta esta máquina. Por eso es que me encanta. Entonces, esto yo lo voy a echar aquí. Y después lo paso para la... para el pote de cristal, pero hasta que no termine, ve, así es que se hace la cáscara de huevo, cómo se pone en polvo. Esto es ácido hidrólico para nuestro cutie. Me falta ya ese, no tengo ya. Esto es lo que quería enseñarle, para enseñarle cómo es que se hace. Yo quería decirle a ustedes que yo esto lo uso para las mascarillas y también la uso para las plantas. A las plantas les gusta que tú las sobes, las mimes, las limpies, le eches su agüita, sus vitaminas. A mí, a ella también le gusta que tú le eches cáscara de huevo, se te pone muy, muy bonita. Después le voy a enseñar mis plantas cómo están. Para ella se la había enseñado, pero se las voy a enseñar cómo ellas están. Y la que mi hija me di, la que yo le di a mi hija, que la dejó morir, está ya tocando el piso. Ok, ahora yo enjuago esto. Esta maquinita para mí es sagrada. Vienen unas que son más grandecitas, pero con esta yo soy suficiente. Conforme. Entonces yo voy a coger, la voy a poner en boca abajo para que escurra toda el agua. ¿Ve? La dejo ahí boca abajo. Ahora este ácido hidrólico lo vamos a poner aquí. ¿Cómo? Así, con un embudo. Y yo pongo todo aquí. Y lo voy echando ahí y él va cayendo en el pote. Entonces lo vas moviendo hasta que todo caiga. Yo siempre le pongo un... Déjame buscar otra cosa. Vengo ahora. Aquí llegué. Para que se pusiera más ¿Ven? Aquí ya. Lo que quedó ahí no quedó nada. Ahora enjuago el embudo. Lo pongo ahí donde va. Ahora vengo. Le tapo esto. Mira que esto viene bien tapado. Ese chispito me da a mí para como 5 o 6 mascarillas. Porque esto yo a veces lo uso. No me gusta usarlo para exfoliar mi cara. Pero también se usa para exfoliar el cutis. Y se usa para muchas cosas. Muchas mascarillas que le voy a subir. También quería decirle. Aquí le tengo una pepita de aguacate. Está muy limpiecita. Esta pepita, lo que yo voy a hacer es que voy a esperar que se seque. Y después le voy a enseñar cómo es que yo la hago polvo. También esto se usa para las mascarillas. Es muy beneficioso. Tiene vitaminas y también tiene minerales. Ahora yo voy a subir la cámara para despedirme de ustedes. Porque me siento contenta porque... yo tengo gente nueva y a mí me gusta enseñarle también que ellas aprendan
cómo es que se hacen las cosas para cuando yo diga, ¿verdad? Esta mascarilla que vamos a hacer hoy va a necesitar una cuchara de cáscara de huevo, ácido hidrólico. Y ustedes ya saben lo que es esto que está aquí. Así que yo espero que te haya gustado y que sabes que te lo hice con mucho amor, como siempre. Se lo subo, todo lo que le subo, se lo subo con mucho amor, con mucho cariño. ¿Por qué? Porque Dios me puso aquí a motivar a la mujer. Y yo soy una persona, ¿verdad?, que este canal es humilde, este canal está bendecido por Dios y estamos creciendo rapidito. Así que ya mismo yo voy a llegar a las metas que yo quiero llegar, como yo también quiero que todas las youtubers que están como yo, que somos pequeñas, suban como yo estoy subiendo. Así que muchos besos, muchos abrazos y nos vemos en el próximo videito. Bye.